En una encuesta realizada por el Pew Research Center, publicada este mes de noviembre, informa que los estadounidenses, en su conjunto, aceptan que las parejas solteras vivan juntas, incluso si no tienen planes de casarse. Además, el porcentaje de adultos que piensan casarse es cada vez menor, a la vez que aumenta el de los que han decidido convivir sin formalizar su relación. Entre los encuestados, solo un 14% sostiene que nunca es aceptable que dos adultos solteros en una relación romántica convivan juntos. Un 16% adicional dijo que estaban de acuerdo con la cohabitación solo si había planes para que la pareja se casara algún día. El 69% cree correcto que una pareja soltera viva junta sin ningún plan para casarse. Sorprende que los hispanos, un grupo que tradicionalmente valora la familia, sean los más permisivos, pues solo un 10% se opone a la cohabitación en cualquier circunstancia. En cuanto a la profesión de fe, sorprende también que los católicos prácticamente no se distingan de los protestantes liberales. El 74% de los católicos está de acuerdo con la convivencia de las parejas sin matrimonio, mientras que los protestantes liberales la aprobación es del 76%. Es decir, prácticamente no hay diferencia. Hace unos meses, en esta misma columna, dábamos a conocer los alarmantes datos de los católicos estadounidenses, que solo el 50% de ellos creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, mientras que la otra mitad afirmaba que se trataba solo de una presencia simbólica. Si en México pudiéramos hacer este tipo de encuestas serias que se hacen en Estados Unidos, nos podríamos llevar la sorpresa de que los católicos mexicanos estamos igual o peor que ellos. Ahora bien, si las enseñanzas de la doctrina y la moral católica las aprendemos en casa, en primer lugar en la familia, que debe ser la principal formadora en la fe, y en segundo término en la catequesis, cabría preguntarnos qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que los padres de familia ya no se ocupan de la educación de la fe de sus hijos, un compromiso solemne que hicieron ante Dios cuando el sacerdote en el rito del bautismo les pregunta si están dispuestos a educar a sus hijos en la fe. De esa obligación darán cuenta a Dios cuando se presenten ante Él el día del juicio. Lo mismo la catequesis impartida en las parroquias y en las escuelas, con tantos cambios, adaptaciones pedagógicas, descuidan lo fundamental que es la enseñanza y el aprendizaje de la doctrina católica. La catequesis se ha reducido a vagas ideas u ocurrencias sin sustancia, sin solidez, con lo que los niños no son capaces de aprender el valor de los sacramentos como son la Eucaristía, centro y culmen de la vida cristiana, y el matrimonio, fundamento de la familia y fuente de santificación para los cónyuges. No los fieles laicos, el Papa, los obispos, los sacerdotes, deberíamos estar alarmados y preocupados por estos datos tristes y desoladores, en vez de estar frívolamente preocupados por el diálogo con las culturas, la unión de las religiones y ahora con la nueva religión ecológica. Nos sucede aquello que dice el profeta Jeremías: se fueron tras vaciedades y se quedaron vacíos.